Mencionas que no te ha gustado la campaña de Marcelo Ebrard, ¿cómo has visto las otras, los otros recorridos? Un Noroña en su autobús como biblioteca, ya lo anunció sin muchos fondos, eh, eh, Ricardo Monreal pidiéndole el milagrito al santo niño de Atocha y metiendo la religión en política, el Güero Velasco creo que hasta pausó su Recorrido porque se le enfermó la esposa Anaí, la cantante, eh, eh, Adán Augusto López Hernández y Claudia Schenbaum, creo que han sido los más eh, visibles por los eventos que a, los, a los que han asistido, los que han organizado en diferentes partes de la República Mexicana. ¿Qué ves de las otras, eh, de las otras campañas, de los otros recorridos, Sabina? Como dices, Claudia. Claudia es lo masivo, ¿no? Claudia está desplegando músculos, se pasó los últimos dos años haciendo amarres políticos con los gobernadores, eh, atrayéndolos hacia sí, y ahora llega a cada lugar y son estas masas eh, muy numerosas que no, no se pueden comparar con la de los otros candidatos. Adán Augusto me parece que empieza a desplegar el vuelo y empieza a soltarse. Lo habíamos sentido muy, muy apretado. Muy este, cuando lo entrevisté le dije, usted es monosilábico, usted es como Fidel Velázquez, o sea, dice frases eh, de cinco palabras y quiere que nos pasemos eh, tratando de descifrarlo. Y él y se preocupó ante este comentario, se preocupó usted cree, y le digo, no, no, no es que crea, es que así ha sido usted. Entonces, él se está soltando. Vamos a ver quién es Adán Augusto. Creo que lo está haciendo muy bien. Noroña, pues Noroña es un poco un enigma. Eh, habría que estar en el territorio para ver si lo que Noroña afirma es cierto. Él dice que él es la sorpresa de esta elección que él está juntando más gente que los demás. Mira, yo no he estado allí para contar a la gente. Lo que sí sé es que es un hombre que despierta pasiones en un sector del de electorado que es muy importante para la izquierda y es el electorado al que le teme la derecha, al que la derecha jamás va a poder llegar, que es la gente este más necesitada y más de izquierda. Ese sector, o sea, que están politizados, saben lo que, que es la lucha de clases y, es, y al mismo tiempo que son los más necesitados, los más politizados en la izquierda real. Yo creo que es muy sano lo de Noroña. Eh, gane o pierda, hay que cuidar a Noroña dentro de la izquierda. Y a esa gente a quien representa muy bien. Eh, Sabes, de pronto yo voy a las ferias de los li de libros y me topo a un México que lee mucho, mucho, muy culto y al mismo tiempo muy humilde. Ese es el electorado de Noroña. Valiosísimo, importantísimo esa parte de la izquierda. Eh, ¿De quién más? Bueno, Monreal. No sé. O sea, lo del Santo Niño de Atocha, ¿tú se lo crees? ¿Crees que se encomienda al Santo Niño de Atocha a Monreal? Bueno, fue hasta la, creo que hasta la, la Basílica de Guadalupe, creo, ¿no? Bueno, eh, es, esa estrategia, meter la, la, la religión a la política, ¿no? Y, pero no tiene un eh, perfil de Cristo. Más de Judas Iscariote por ahí o de, o en todo caso, de María Magdalena, ¿no? De, de y abnegadamente receptora de los insultos, ¿no? No, no sé si creérselo, digo, me, no puedo hacer un juicio sobre la psicología de las personas, pero sí, parece estrategia eso. Oye, Sabina, y ya te pusiste también eh, la... la... Te echaste al hombro la encomienda de entrevistar a todos y a todas de diferentes trincheras. Veo que entrevistaste hasta a Xochitl Gálvez. Así es. ¿Qué te pareció? Fíjate que me pareció la candidata más atractiva de los conservadores. Incluso en cierto momento le digo, oye, pero me estás hablando como alguien de centro-izquierda. Me dijo, es que sí, soy de centro izquierda. Le digo, y como una feminista, me pues dice, bueno, eso soy, pero descaradamente feminista. Le digo, bueno, pues esto es un triunfo de la izquierda. Si tú vas a terminar siendo la candidata de la derecha, quiere decir que la izquierda ha ganado una guerra cultural importante. Pero no es una incongruencia por lo que estás diciendo.